Ahora entiendo de lo que al menos me estoy figurando, por qué narices juegos como el Cannon Fodder sonaban como sonaban en Amiga, que estaba cantado, loco. Estaba cantado. Amiga, amigo. Bienvenidos a Friki Room. Muy buenas, Retro Frikis. Bienvenidos a Friki Room. Tengo a mi lado a Dani, Daniel. Hello. Y tenemos por videoconferencia con Jaime. Buenos días, Jaime. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Nuestro retrotema de hoy, ¿cómo lo hemos hecho? Vale. Vamos a hablar de los chips de sonido para los que nos estáis viendo o escuchando. Exactamente. El chip. Y claro, yo creo que, bueno, yo hablé de este tema porque, bueno, ya habíamos hablado antes sobre esta historia, porque yo creo que las máquinas que tenían un chip dedicado para producir el sonido, pues yo creo que tenía un poco más de valor que las máquinas que aparecieron luego con CD o con otro tipo de soporte, porque los programadores tenían que buscarse muchísimo la vida, ¿no?, a la hora de producir el sonido, y dependían mucho de las capacidades sonoras del chip que llevara la máquina. Entonces, por esta razón, para mí es meritorio todo lo que hizo esta gente y, como no, otra vez reivindicando pues el valor que tenían esas melodías creadas en esos tiempos con máquinas tan, comparadas con las de hoy en día, pues tan limitadas. Entonces, podemos hacer una especie de línea temporal y podemos empezar por el Atari. ¿Qué os parece? Sí. Por el Atari. Y sobre todo por el Atari XL. ¿Os acordáis de la micromanía cuando se había anunciado esos ordenadores de Atari de 8 bits que llevaban dentro un chip de sonido que, bueno, no es muy conocido, pero que está a medias entre lo que es un sonido PSG, y después explicaremos lo que es, y el chip de Commodore? El chip se llama Pocket. Y la verdad es que se llegaron a producir realmente maravillas musicales con eso, con los cuatro canales de sonido que tenía, ¿no? Y bueno, Atari, como siempre, ya sabéis, fue una muy innovadora, ¿no?, en todo lo que, hasta cierta época, muy innovadora, o sea, siempre estaba a la vanguardia, y como no, esta vez también con este chip de sonido también lo estaba, ¿no? La verdad es que era una maravilla escuchar lo que era capaz de crearse para ella. Es raro que después, con el Atari ST, pues volvieran al PSG, ¿no? Y me llama mucho la atención de que, porque esa máquina perdió mucho, ¿no?, en respeto a la Amiga, en el apartado sonoro, por incluir ese chip de sonoro, ¿no? Pero bueno, yo voy a plantear todo desde un punto de vista menos técnico. Después la gente que se busque la vida en YouTube a investigar, que de eso se trata, y dar el caramelo, y que comentar un poco los canales de sonido que traía cada máquina y explicar un poco, porque seguro que muchos de vosotros, el Atari no, porque es una máquina, era muy minoritaria, y seguramente no es un poco a de tema de curiosidad, ¿no? Pero el que viene ahora sí, el PSG. El PSG, esas siglas significan generador de sonidos programables, ¿no? Y fue un chip que utilizaron diferentes máquinas a lo largo de esos años 80, tanto de 8 bits como 16 bits en el Atari ST, ¿no?, como os comenté antes. Y repito, para mí fue un fallo en la arquitectura del Atari, en orden a competir con el Amiga, ¿no? Porque el Amiga, en tema sonoro, pues con ese Paula, bueno, se lo comía brutalmente. Estamos hablando de un chip que generaba, pues, ese sonido PSG de tres canales, ¿no? Y bueno, os preguntáis, ¿por qué fue tan popular? Porque este sonido PSG, este chip de sonido PSG, fue muy popular por diferentes razones. Primero, porque se asociaba muy bien al resto de las arquitecturas de esa época, de los micros, ¿no? Era muy barato, era un chip muy barato,
muy efectivo, era muy efectivo, y en el caso del MSX era mucho, era muy del gusto de los japoneses, el sonido que emitía, ¿sabéis? Este chip. De hecho, ayer hablando con un gran amigo, hablábamos un poco sobre el sonido, me dijo una curiosidad que a lo mejor nos deja hasta un poco alucinados, ¿no? Que compañías como, por ejemplo, Konami, fueron capaces de crear melodías con solo dos canales de sonido. O sea que, alucinad, y dejar el tercer canal libre para lo que eran los efectos, ¿sabes? Entonces eran capaces de crear, perdonad, con los dos canales, esas melodías que eran fabulosas, por ejemplo, Kings Valley. Usa solo dos canales para las melodías y el tercero para los efectos sonoros. Y bueno, fue un tipo de sonido, repito, quizás el más popular, ¿no?, en la época, porque los llevaba el MSX, lo llevaba el Spectrum, lo llevaba el Astra CPC, lo llevaba, bueno, ya veis, el Atari ST, etcétera, etcétera. Sí. No sé si ni en la época bebisteis bastantes melodías de este tipo de sonido o no, no lo sé. A ver, yo no sé si lo hice porque, claro, como ya te digo, no sé todo el hardware interno que llevaban todos los ordenadores o consolas que jugué, pero sí que lo que acabas de decir, yo lo encontré una pasada porque, claro, lo normal en hardwares limitados de la época, 8 y 16 bits, lo normal era que, claro, estuviera hecho las melodías usando todos los canales de audio y que hubiera uno o varios destinados a también usarlos para el sonido. Entonces, claro, se daba el hecho de que cuando tú estabas escuchando la música, pero algún enemigo o lo que fuera, tú hicieras una explosión o cualquier sonido, ya se comía un canal. Y entonces se comía un canal. Escuchabas la música diferente, decir, oh, mira, falta un canal y me falta porciones de la melodía porque está siendo reproducido un efecto de sonido y no... Claro, eso pasaba muchísimo en Mega Drive, muchísimo. Bueno, y en Game Boy, sí. Pero es lo que comentaba antes, que por eso la importancia de la utilización del chiptune, por eso tenía mucho valor, porque, por ejemplo, lo que os comentaba ahora, que había compañías que utilizaban solo dos canales para la música y el tercero para el sonido, pues había que estrujársela, aparte de calidad, ¿no? Estamos hablando de melodías, melodías muy chulas, pues había que estrujarse el cerebro, buscar soluciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y Konami, como no, en MSX, lo hizo muy bien, ¿no? Lo hizo fabulosamente bien. Sí, de hecho, encuentro una matada. Digo que encuentro una matada el hecho de hacer la melodía en dos con dos canales y que quede bien, porque claro, pues hacer la melodía con dos canales y que aquello sea un pastiche de la leche. Y sí, pues sí, lo que había. Claro, y sí, sí, dedico un canal para el sonido para que no lo pise, pero mejor que lo pisara porque esta música es bazofia. Y no, o sea, yo recuerdo auténtico pasote de melodías. Hay veces que incluso aprovechaban canales de los propios efectos para meter algún instrumento que... sin que se interpusiera el efecto con la melodía, pero, o sea, intentaban hacer auténticas la batería o algo, virguerías con... Sí. Por eso a veces, hombre, estás escuchando música y no se escucha alguna explosión o alguna cosa porque están utilizando el canal de... Sí. Hombre, el software español, Gominolas, todo PSG, McCalvi, que fue un bueno, que creaba también música para los ordenadores de 8 bits, también en PSG, bueno, todo lo que escuchabais en la época de los micros, a lo mejor hay gente que a lo mejor no lo sabe, pues todos los que tuvisteis un micro de 8 bits, todo era música y sonido PSG, ¿no? De este tipo de sonido, que bueno, que tan mítico y bueno, que tantas tardes, mañanas y noches de disfrute nos entregó. Y recuerdos. Yo tengo melodías grabadas en cassette. Sí. Y las escuchaba, ¿eh? Como si estuviera escuchando cualquier otro grupo o cantante. De hecho, yo aún me acuerdo, eso era el Commodore Vic 20, o sea, de los más viejos, me acuerdo. Es el primer videojuego que vi, que era a casa
del hijo de unos amigos de mis padres, que era un juego, no sé ni cómo se llama el juego, pero aún tengo grabado de que era empezabas abajo, era como una especie de matamarcianos, pero en vertical. Ibas con un avión y te disparaban misiles y historias. Pero me acuerdo aún de que la música era de las Valkyrias. Las Valkyrias de Wagner. Y digo, me quedaba flipando. De ¡hola, qué guapo! Y claro, Big Ben, eso no sé qué chip de sonido tendría, pero bueno, no más rupestre. Pero sonaba las Valkyrias de Wagner y yo alucinaba de pinillos. Y tengo grabado, me impactó. Por el juego era muy bueno, pero por la música era de... Hostia, ¿cómo puede ser que esté sonando esto aquí? Esa es como una punta aparte, pero... Pero a la gente como yo que le gusta la música electrónica, esos chips más claro, rupestres, entre comillas, eran ideales para hacer música electrónica muy sencilla, ¿no? Pero hostia, el Street of Rage ahí que tenemos ahí tenía unas músicas de... Bueno, ¡Tío! Pero ahí y algunos matamarcianos de Mega también tienen unas músicas cañerísimas. Sí, pero ahí estamos hablando de sintetizador de FM y... Sí, y otro. Pero sí, aún siendo... Tío, esa limitación ya, para la gente que le gustaba música electrónica, era de, pues vale, pero es que le sacaba un juego que... Sí. Sí. No, yo he visto auténticas virguerías. Jaime, perdona. Sí, nada, que sí, me gusta escucharos. Yo también escucho, no solo hablo. Bueno, pues ya que hablaba Víctor del Big Ben, pues pasamos al siguiente modelo que Commodore, o sea, el modelo que casi lo relevó, ¿no? Que fue el Commodore 64, ¿no? Creo que también había el Commodore 16, si no me equivoco, o 16K, sí. Y después vino el Commodore 64. Sí. Y el Commodore 64, pues, ¿cómo no? Llevaba un chip de sonido que es mítico, que es el SID. Ese chip de sonido que fue desarrollado por Mostek. La panera, ¿no? Dime. La panera, ¿no? Llamada el Commodore 64. La panera, efectivamente, la panera. Famosa panera. Y este chip, pues como digo, fue desarrollado por Mox Technology y tenía tres canales de sonido. ¿Y cómo lo podíamos definir? Pues se define de la siguiente manera, creo que queda claro el tipo de sonido y el tipo de chip de que estamos hablando. Se puede definir como que era lo más parecido a un sintetizador en audio. Con eso creo que queda muy claro, porque con él era capaz de manejar la onda como uno quisiera, ¿no? A la hora de producir un sonido. Y eso era realmente brutal en ese tiempo. De hecho, con que cogéis YouTube y pongáis R-Type Commodore 64, podéis ver, es un ejemplo, el tipo de melodías tan sofisticadas que se llegaron a desarrollar con este SID, que fue obra, por cierto, de Chris Hartwell, y que seguro lo conocéis por Amiga, que fue donde realmente ya él se hizo famoso en la década de los 80, y bueno, pues no sé, para mí, sinceramente, es el chip de sonido de 8 bits que más me gusta. El SID, no sé, yo la verdad es que alucinaba. A mí lo que más me gusta del Commodore 64 es el sonido que produce, ¿no? Que es realmente brutal, ¿no? Es brutal, porque son melodías que no podemos perder de cuenta que fue de la época en la que se desarrolló, que salió a la venta, que fue a principios de los 80, y que todavía hoy en día pues siga fascinando tanto el sonido que produce, pues dice muy a las claras del tipo de tecnología que se utilizaba, ¿no? Entonces, que no era, un chip entre digital y analógico, no era totalmente digital, ¿sabéis? Lo escuché el otro día en un podcast, ¿no? Hablando sobre el SID, ¿no? Como era, ¿no? Uh-huh. Y eso. Y eso es el tercer chip que me gustaría comentar después del Atari, del PSG y del SID. Estos todos convivieron en la época, ¿sabéis? Uh-huh. Estos chips. Y otro chip que también convivió en la época, como no, fue el mítico para mí y todos los que seguimos el MSX, que como no es el SCC de Konami, ¿no? SCC fue un momento, ya os comenté el otro día, que Konami a medida que iba desarrollando cartuchos para MSX, cada vez la demanda era mayor en tema de capacidades, y aumentó en el año 1986 de los 32K al megabit, o sea, un cartucho con 128K,
Y posteriormente, pues en el 87, apareció su primer juego con este chip de sonido, el SFC. ¿Y por qué es tan especial? Bueno, primero, oye, paradme cuando queráis, ¿eh? ¿Por qué es tan maravilloso este chip? Bueno, primero, Konami, con el Megabit en el cartucho, lo que hacía era, pues, hacer todo más largo, ¿no? O sea, juegos más largos, músicas más largas, y necesitaba algo que hiciese que el sonido fuese de mejor calidad. Entonces, por eso decidió crear junto a Yamaha este chip de sonido. Y atención, ampliaba el ordenador japonés en 5 canales de sonido más que se podían unir a los 3 PSG que llevaba el MSX originalmente, que nos daba un total de 8 canales de sonido, que eso era una bomba auténtica. Imaginaros, MSX1 con 8 canales de sonido, chicos, eso era brutal. De hecho, Konami quedó tan maravillado con este chip que lo incluyó en varias recreativas, entre ellas el Haunted Castle, creo que era así el título el nombre de la recreativa esta de que era el Castlevania, ¿no? En recreativa de Konami. Y bueno, realmente, pues para mí fue brutal, porque incluso tenemos que tener en cuenta que en esa época Konami reclutaba a los creadores musicales más importantes o más que prometían del Conservatorio de Tokio, y los contrataba para crear melodías para sus videojuegos. De ahí una de ellas, que la hablo, hay muchísimos creadores muy buenos, pero Michiru Yamane la conocéis sobradamente, porque a lo largo del tiempo siguió para PlayStation con ese gran Castlevania y su banda sonora, etcétera, etcétera, que dice muy a las buenas lo grande que fue este chip, y donde mucha gente de esta nació, creó y desarrolló su carrera en los comienzos. El primer cartucho que apareció para MSX con este maravilloso chip de sonido fue el Gradius 2 de Konami. Y bueno, y podéis imaginaros lo que supuso para muchos conectar ese cartucho y dar una sacudida de brutalidad, porque no te lo creías, ¿no? No te creías que un humilde ordenador de esa época, como era un MSX1, fuese capaz de llegar a esas cosas. Mucha gracia cuando hay saltos tecnológicos de este tipo, que el usuario además no tiene ni idea y te pillan por sorpresa. O sea, que tú coges, metes un cartucho y te piensas que va a sonar como el resto de los que llevas escuchando, y de golpe lo que tú dices, ¿no? Es un what the fuck, ¿pero qué es esto? O sea, a mí eso me pasó con el Castlevania 3, la versión japonesa, o algunos juegos de Mega Drive, o algunos juegos de Super Nintendo, que te quedabas flipando. Hombre, decías, pero ¿cómo suena esto? Pero ¿cómo suena esto? Es que, Dani, pasar de un sonido PSG normal y corriente a un chip de sonido como el STT, imagino, 8 canales, con timbres muy programables, o sea, que se podían hacer auténticas virguerías, ¡buah! Pues esa, lo que tienes tú, una sacudida de realidad. Igual que el día que conectaste el Stereo Rage en tu Megadeth, ¿a qué te pasó lo mismo? Sí, no, yo con el Street of Rage me acuerdo que fue más que eso. O sea, para empezar, yo no me creía que eso era Mega. Yo cogí cuando lo escuché, porque el 1 me pasó desapercibido. O sea, el 1 lo vi en revistas, pero no lo había jugado, no lo pude jugar en su momento. Y yo me inicié, por decirlo de una manera, en el 2. ¿Vale? Y claro, el 2
El 2, claro, si ya en el 1 las músicas son una pasada, en el 2, ¿vale? Es brutal. O sea, claro, brutal. Entonces, claro, yo al 1 había jugado, pero así de aquella forma, en centros comerciales. Claro, no oías nada, ¿vale? Tú te jugabas, veías y decías, ah, pues está. En Canadian, ¿no? Claro, en Canadian, exacto, y en centros mail. Y claro, te ponías a jugar, pero no oías. Pero claro, ya en casa, cuando ya vi el segundo, que los gráficos eran la leche y tal. Y lo puse, y claro, con el silencio de tu casa, tranquilo, tu bola, pum, lo metes, y además me metí los cascos y todo. Claro. Buah. El sonido puta, estéreo. Madre mía. Cae, yo os lo juro, el día que puse el Stereo Rage 1 en mi Mega Drive, os lo prometo. No me lo creía. Dije, me quedé pensando, dice, pero esto puede ser verdad. Puede ser verdad, porque madre mía, tum, tum. Bueno, y si te gusta la música electrónica, claro. Bueno, ya sí. Flipado, ya alucinado. Sí, sí. Es que además, ya te digo, con el 2, me costó. O sea, tuve ese momento de dices, no, ¿vale? Porque la primera vez que lo probé, primera vez, fue en un centro de estos, en un centro canadiano, no me acuerdo cuál era, pero es que había silencio, no recuerdo por qué, pero había silencio. Y no había nadie, no había gente, no sé si fue porque fui a primera hora, no recuerdo por qué fue, pero recuerdo de poder escucharlo perfectamente. Y además la tele estaba cañera, era una tele potente, estéreo, estaba el volumen alto, y claro, yo recuerdo de pasar por delante y la consola estaba tapada, o sea, no veías qué consola era. Claro, ponía Sega, tal y cual, claro, yo recuerdo de quedarme así, darle el start, empezar a jugar y claro, escuchar las músicas y quedarme así. Y claro, claro, mirar el mando y decir, sí, es un mando como el de Mega, pero la Mega no hace esto. No, esto no es de Mega. Y claro, yo preguntarle al tío, ¿no? De hoy, ¿pero qué consola es esta? Me dice, Mega Drive. Y digo, no, la que estoy jugando, Mega Drive. No, la que estoy jugando, Mega Drive. Claro. Y yo, que no, que esto no lo hace la Mega Drive, joder. Es una recreativa, ¿no? Sí, es que fue muy absurdo. Claro, era, pero ¿cómo ha conseguido el pirao que ha hecho esto que sacar el sonido este de la Mega Drive? No se puede. Además, yo era negando lo que no se puede. Que no me jodas. Que tengo una Mega, que sé lo que se oye. Claro, era muy absurdo. Sí, y luego lo que tú dices, cuando jugué también al Street of Rage 1, lo mismo, decir, sí, gráficamente es inferior, pero sonóricamente también, o sea, hay cara, es que todas las melodías son puro oro. Puro oro. Oye, pues, ¿os dais cuenta de la diversidad que había de chips en esta época? Sí. Que es el del Atari, que es el PSG, que es el SID, que es el SCC, pues todos convivieron en esa década. Sí. Y fue una época realmente muy bonita, ¿verdad, chicos? Muy, muy rica en todos los sentidos y bueno, y digna de estudiar y de querer, ¿no? Sí. Por todo lo que se investigaba, todo lo que se desarrollaba, tanta competencia, tantas compañías, con la bisoñez, ¿no? De esa época, el comienzo de la informática real, ¿no? En casa. Sí, sí. Y bueno, es una época, repito, muy bonita y muy chula siempre hablar de ella y de buscar información sobre ella. Sí. Pero, bueno, sí, Dani, dime. Ah, no, decía que sí, que te doy toda la razón. Sí. Sí, sí. Solo hago el apunte. Hace unos años leí un artículo que tengo guardado por ahí, en internet, de que incluso Nintendo hizo una cosa así como hizo MSX, bueno, como hizo Konami, perdón, de que también en Japón sacaron un chip especial para cartucho, y en el propio artículo te ponían el ejemplo, ¿no? Y era un chip de sonido para la NES, o sea, la Famicom, la 1. La de 8 bits. Sí, salió, sí, creo, para 3 o 4 juegos solo. Y salió, solo Japón. Salió, soy conocedor de ello también. Y sí, es sí, una maravilla, lo ponés y decía, no puede ser, si suena como la Super. ¿Cómo puede que esto lo haga una Famicom? Sí, una pasada, como suena, ¿eh? Aparte es un shooting up. Yo había visto un shooting up con ese chip. Ahora no me acuerdo el nombre, para la Famicom, cuando tú comentas. Sí. Y también me suena que la Master System no tenía los mismos chips de audio en Japón que no, en Occidente. En Japón era FM y aquí PSG. Sí. En Japón era FM. Sonaba mucho mejor, aquí, ¿no? Hombre, PSG no tiene nada que ver con el FM. El FM es un sonido de recreativa, ¿sabes? Un sonido, pues, brutal. Es el sonido de la Mega Drive, vamos. FM.
Sí, lo que yo recuerdo que así investigando, ya pues eso, a nivel de arquitectura y programación, que era como intentarme preguntar, claro, debido a que habían videojuegos que sonaban muchísimo mejor que otros en Mega Drive, claro, y, digamos, no le puedes dar la culpa 100% al hardware, ¿no? Es decir, si la consola suena con el culo es porque es así, ya está, no hay nada más que hacer. Pero claro, si de golpe suena de puñetera madre, dices, hola. Claro, a no ser que hayas hecho como yo que sé, como en NES, de no, es que el cartucho lleva un chip especial y dices, ah, vale, no. O sea, en el Street of Rage 1, el 2 y el 3, ahí no lleva ningún. Ahí fue el Yuzo Koshiro, claro, eso no ocurrió. Entonces, claro. Mirando, diciendo, pero a ver, o sea, claro, resulta que es que los kits de desarrollo, lo de siempre, ¿no? Que eran chungos y tal, y claro, es que tú te tenías que crear la librería de audio. Y no sé si era que o ya te venían unos ejemplos, o no sé cómo era, ya hechos de base, y la gente tiraba de eso, decía, no, yo no me voy a matar aquí a hacer una librería mejor, no, yo tiro de lo que ya hay y ya está. Por eso todos los juegos en el que el sonido es mediocre suenan igual, porque usan las mismas librerías, o porque creo que fue alguien que creó una librería y ya la gente tiró de esa librería, decía, pues tiramos de esta. Pero recuerdo que únicamente los genios, ¿no? Como Yuzo Koshiro o la gente de Treasure, ¿no? Los de Gunstar Heroes y tal, que cogían y decían, no, me los voy a picar yo, los voy a hacer yo y voy a hacerme yo las librerías. Claro, veías que lo que eran ingenieros de sonido hacían puñeteras maravillas. Claro, costaba mucho. Ya, coño, el que algo quiere algo le cuesta. Pero hostia, es que flipabas. Decías, no, tú te has creado la librería y has hecho aquí una auténtica maravilla. Porque ya te digo, para mí, el Street of Rage 2 y los juegos de Treasure y alguno más que ahora no me viene a la cabeza. Vale, Jerry Benjo Shinobi, no te olvides. Sí, pero ves, es Yuzo Koshiro. O sea, todo lo que es Yuzo Koshiro, que él se hace sus librerías y todo. Eran maravillas que decías, no entiendo cómo la consola puede hacer esto, ¿sabes? Cuidado, hay un juego que también dices tú, no me creo que la consola pueda hacer esto, que es el Gauntlet 4, en tema sonoro, no sé si lo escuchaste, la banda sonora. De Mega Drive, el Gauntlet 4 de Mega Drive. Lo pondremos en la edición. Es brutal, de verdad. Hostia, mira, mira. Escucharlo, es al nivel de Koshiro y no exagero. Es alucinante que dices tú, la Mega Drive puede hacer eso. Es lo mismo. Sí, que también me ocurrió con el Sonic, o sea, con los Sonics de Mega Drive. Tú escuchas las melodías y es que especialmente en el 1 y en el 2, es que en el 3 las músicas son geniales también, pero es que el 1 y el 2 impactaban porque era, pero ¿cómo puede haber esto? O sea, ¿cómo esto puede ser tan, tan potente? Y además, incluso los FX, los sonidos, se salían mucho de los sonidos tan artificiales que sonaban. No, el cuando, por ejemplo, eliminas a un enemigo, el uff, que hace que dices, hostia, qué diferente. Cuando caías el agua, el splash. Sí, sí, exacto, y todo en general, incluso cuando se ahogaba él, que hacía el Sonic, era como, hola, qué bien hecho, qué diferente. Todo, y ya te digo, y la música en sí, que tú cogías y decías, pero qué bien hecha está, qué bien hecha está. Y además, no era tan electrónica, porque a lo mejor podías decir, yo qué sé, ciertos sonidos y tal, ya estaba como más preparada a lo mejor la arquitectura de la Mega Drive para sonidos más electrónicos. No, es que las melodías del Sonic son como muy fantasía, no tan electrónica, es chiptunes, ¿vale? Pero que no es electrónica pura y dura. Y claro, decías, uh-huh. es que suena muy bonito las o sea, más para niños. O sea, los pianos, las lo que es, las trompetas, todo en general, decías, qué bonito. Qué bonito, o el Castle of Illusion, o el Quackshot, qué melodías, decías, pero qué pasote. Siempre, ahora que había un puñetero genio en sonido, algún ingeniero de estos pirados, que seguramente serían los que acabarían en Saturn haciendo cosas, era gente que decía, ves, es que si quieres, se hace.
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que hablando de sonido, tenemos que hablar también del... Puedo decir que es uno de los culmens, ¿no? Desde los 80 en sonido, que es el chip Paula de Amiga. ¿Qué pensáis? A ver, yo a nivel de arquitectura lo desconozco, pero a nivel de haberlo escuchado, yo flipé. Porque en la época, mira, yo tenía mi PC MS-2 y tenía mi colega que tenía una Amiga 500. Y aunque a nivel gráfico el PC siguió subiendo y despuntando, a nivel sonoro, o sea, era... No había, no lo podías comparar. Pues sea, mira, Dani, escucha cómo estaba distribuido en los canales, que es muy curioso. Eran 4 canales de sonido estéreo, pero estaban distribuidos de la siguiente manera, que eran 2 canales para cada altavoz. Con eso te lo digo todo. Y no había librerías. Los canales se utilizaban para los samples, que estaban todos en formato mono. O sea que, sí, sí. Entonces, era sobre todo a base de samples, ¿sabes? Lo que era la creación de los y bueno, ya te digo, ahora entiendo de lo que al menos me estoy figurando, porque narices juegos como el Cannon Fodder sonaban como sonaban en Amiga, que estaba cantado, loco. Estaba cantado. Amigo. Nunca mejor dicho. Sí, pero fue un sistema impresionante. Yo sí, sí. La primera vez que vi una Amiga y jugué, a mí me pusieron el Shadow of the Beast. Y eso fue, tío, sí. Es decir, pero esto que, porque sabes la música, las melodías que tiene eso, sí, sí. Bueno, es alucinante. Sí, sí. Y la Amiga para mí supuso un shock antes de llegar a la Mega Drive, sí. Y Koshiro, ¿no? Entonces fueron SCC, los shocks fueron, sí. SCC, Amiga y Mega Drive con Koshiro. Sí, sí. No, es que además a mí me pilló que yo tenía la Mega Drive, Mega Drive y PC. Y el colega solo tenía la Amiga. Y claro, yo recuerdo que el tío era un pelín prepotente, ¿no? Bueno, además había pique porque era, claro, yo era un pecero de mierda y él era una Amiga, ¿no? Y era como el pique Mega Drive Super, pues era Amiga PC, ¿no? Y claro, recuerdo que el tío era como que se pavoneaba. Y claro, yo pensaba, pero si los gráficos son, en muchos casos son un poco mierder, ¿no? Porque claro, en ese aspecto se había ido quedando un poco atrás. Porque, en el momento en el que coincidieron al principio, sí, la Amiga le pegaba 1000 patadas al PC, incluso en gráficos. Pero claro, es que el PC era una plataforma abierta. Claro, era una plataforma abierta que no paraba de crecer. Y claro, la Amiga era una plataforma cerrada. Y para evolucionar tenías que pasar al siguiente modelo, el 1200, sí. O alguno de estos. Y claro, yo recuerdo que gráficamente ver juegos que, decir, bueno, no me están impresionando, aunque los veo elaborados. Pero coño, es que el colega metía el sonido, que además su padre era un forofo del sonido y tenía 2 pedazos de altavoces Infinity de 100 vatios reales, que dices, ¿dónde vas pirado? Dándolo todo. Claro, ¿dónde vas pirado? Y el tío lo tenía conectado allí, claro, decías, sí, el juego es... Sí, pero es que el sonido estoy reflipándolo, ¿sabes? O sea, claro. Estoy vibrando por dentro de lo que mola. Y a veces en sentido literal. Y claro... Moraba mil, es que ponía cualquier juego así normalillo y tal, o cualquier shooter, shoot'em up, o lo que fuera, y flipabas, ya te digo, flipabas. Sí. Te quedabas te quedabas así que te decía, juega, y digo, sí, sí, ahora deja, tú deja, que estoy flipando escuchando el sonido. Es que cualquier juego, el Turrican, el Alien Carnage, yo qué sé, es que había juegazos, tío, el Monkey Island. Es que el Monkey Island, tío, escuchabas el sonido y te quedabas así flipando, de, pero qué estoy escuchando, pero qué paranoia es esta. Porque era brutal. Que además, lo que a mí más me molaba es que los compositores eran puñeteros genios. Ya no a nivel de hardware, sino es que las composiciones eran una puta caña. Porque, sí, sí. Porque yo a día de hoy... Estaba Halsbeck ahí también metido, ¿sabes? Con claro. La Epidia, no sé si os acordáis de él. Sí. La Epidia, vamos. Sí, no sabía que era de este hombre. O sea, no. Claro, es que tú lo que a día de hoy me ocurre es que sí, o sea, hay juegos que tienen su propia melodía, ¿vale? Uh-huh. Y puedes llegar a identificarlos, pero no es como antes, o sea, no es como... A excepción sí. De... O sea, a excepción de... El sello de identidad marcado. Claro, o sea, yo por ejemplo puedo llegar a identificar, ¿qué te diré? La banda sonora de Gears of War y decir, mira, sí, esto es la música principal de Gears of War, pero... No se me queda, no, si ahora intento así intentar rememorar, no recuerdo ninguna melodía. En cambio así está copiada de Dune. Parece que sí, pero no lo sé. Pero por ejemplo, Halo sí, o sea, el O'Donnell
sí que tú coges y escuchas las melodías de Halo y hay un montón de melodías que dices, oh yeah, y eres capaz de recordarlas. Pero es que esto, sí, esto en la actualidad, y ya desde hace mucho tiempo, cuesta horrores. O sea, yo creo que la composición que fuera memorable, yo, mi punto de vista, acabó en PlayStation 1 Saturn. Porque, porque se tiraba hasta entonces también de los chips. O sea, en PlayStation ya se mezclaba. Pero ya no se mezclaba, ya no era puro. Quiero decir, ya ahí con la PlayStation tiraba mucho de CD. Sí, sí, exacto. Claro, ahí se tiraba. Pero aún se hacía MIDI. Sí, 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 sí. Y entonces, pues, claro, sí, sí. Por ejemplo, pues la típica melodía que se recuerda, que es la melodía de batalla del Final Fantasy VII. Eso es un MIDI de Play, ¿vale? Pero se recuerda. ¿Se recuerda por qué? Porque es una composición brutal, ¿vale? Y solamente, ya te digo, es lo que yo percibo, que solamente cuando se componía a nivel de MIDI, ¿vale? Es sí, cuando las sí, melodías sí. eran... que te quedaban grabadas a fuego. En cambio, a día de hoy, tú puedes recordar juegos y puedes recordar juegos por temas gráficos, visuales o experiencias, pero a nivel de sonido tú dices, ¿en ese momento qué estabas escuchando? Pues no recuerdo, ¿sabes? Claro. O te dicen, te ponen a lo mejor una melodía y dices, ¿qué juego es? Pues no lo sé. Ay, sí, verdad, no. Sí, verdad. Claro, en cambio, yo te digo, no, o sea, tú, por ejemplo, puedes haber jugado juegos brutales, como un Gran Turismo, pero dices, ¿qué canciones? Pues no lo sé. Claro, porque además incluso en el Gran Turismo tiraban de canciones comerciales, o sea, y variaba entre países, ¿sabes? En cambio, ya te digo, no es que la inmensa mayoría de veces no encuentras composiciones memorables. En cambio, ya te digo, es que en Mega Drive, Super Nintendo, es que estaba plagado. Te pueden tapar los ojos y te ponen melodías y dices, Act Tracer, no sé qué, tal y cual, tal y no. O sea, Flashback, cualquier juego, es que flipas, o sea... Eso yo creo que se ha perdido, esa calidad extrema. Creo que se tira de orquesta, que dices, a ver, que es una composición que yo no la haría porque yo no soy compositor ni nada. O sea, que no es esto mierda, no, pero no hay nada memorable, me falta. Puedo comentar que no recuerdo exactamente cómo estaba estructurada la Mega Drive, pero yo recuerdo que tenía un montón de... O sea, la arquitectura era muy compleja. Pues yo recuerdo de estar jugando en emulador y jugar con el Genesis, que era un emulador, que no lo hacía 100% perfecto, había cosas que estaban por pulir, pero tenía una cosa de desarrollador que me gustaba mucho, que era que podías ponerlo en una especie de modo debug, y por pantalla, mientras de fondo estaba el juego, te mostraba toda la arquitectura de sonido cómo estaba funcionando. Funciona, Dani, perdona, que tengo eso mismo, que lo quiera ver, funciona en el Blue MSX con el sonido del MSX. Ah, qué guay. Te va mostrando, sí, probadlo, te va mostrando y tal, los canales y todo el rollo, sí, sí. Está muy guay. Entonces, claro, yo me quedé flipando porque, claro, debido a que pues los sonidos y las melodías en Mega Drive normalmente no estaban muy bien, ¿vale? No estaban muy, muy elaboradas, pues claro, yo tenía en mi cabeza un tipo de arquitectura más básico. Y claro, yo recuerdo de haber puesto esa visualización escuchando un juego de Yuzo Koshiro, ¿no? Creo que no sé si era el Street of Rage 1 o el 2. Y claro, mostrarme y empezar a ver ahí la cantidad de chips diferentes y canales y vías y todo. Y fue de, ¿pero qué es esto? De todo esta paranoia la tiene dentro la Mega Drive a nivel de sonido, ¿qué cojones? Y claro, quedarme así flipando y sí, ver en todo momento ahí los ecualizadores, el FM, no sé qué, PCM, todo ahí funcionando a la vez y decir, oh, vale, ahora entiendo mucha cosa, porque este tío lo está aprovechando todo al máximo. Jaime, gracias por traer este retro tema, seguro que hemos aprendido mucho, ya por los comentarios que nos dejan hay algún interesado por ahí, en todo este mundillo del sonido retro. Sí, porque eran consolas, o sea, la Mega CD, la Saturn... Bueno. Pero sí, son todos recuerdos, yo creo, de sí, música. Sí, sí. Solamente, Jaime, ahora cuando te despidas, dinos una cosa que nos había preguntado antes el chiquitilín, uh-huh. Y es que, ¿a qué edad empezaste a jugar? Te lo dejo ahí y ya te despides. Pues... jugar... Sinceramente, no lo recuerdo, pero... No lo recuerdo porque fue... con 8 o 9 años empecé ya a jugar. Porque me acuerdo de que mi padre me regalara el biopack, ¿sabéis? En casa. Y yo por esa época, sería el 83, 84, fue cuando empecé a jugar, con 8 o 9 años. Sí, sí, por ahí. Muy, muy, muy jovencito, muy jovencito. Es que somos bastante mayorcitos ya, ¿eh? No sé cuánta edad tendrás tú, pero... yo,
yo tengo 42 años, o sea que puedes calcular, entonces ya soy un viejales. Pero bueno, se llaman con mucha alegría y recordando estos momentos, pues uno se rejuvenece porque es volver a época muy bonita, una época que los que estáis ahí también la disfrutasteis de diferente manera, pero de igual de intensa. Y para mí, bueno, pues supone hablar un placer hablar de estos temas siempre con vosotros. Igualmente. Pues, gracias, Jaime. Y bueno, pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo para los tres. Seguís igual de guapos, por lo que pude ver antes. Y nada, un abrazo enorme de vuestro amigo gallego. Vale, chicos. Y feliz domingo. Hasta pronto, Jaime. Muchas gracias. Perdona. Espera el coche, que me Ya, ya. Es que voy pillado porque quedé a la una para comer. O sea, que ya corto el Skype. Pero, venga. Pero a ver si arranca. Hasta luego. No, tío. El Ford Fiesta. Adiós. Un coche retro. Adiós. Amor, amor, amor. ¿Qué se escucha? ¿Qué? Digo, este es un coche arrancando. Perdón, Dani. ¿Qué chip sonaba? Bueno, y el chiquitirín nos comentaba antes, eso, nos lanzaba una pregunta, lo que pasa que no la he lanzado en su momento por no interrumpir. ¿A qué edad hemos empezado? Que quería la respuesta de cada uno de nosotros. Yo, cuesta mucho porque es como dice Jaime, que cuando tal, yo recuerdo, como mínimo tengo un recuerdo de 5 años. Estar con 5 años en un salón recreativo que no llegaba ni a los mandos y subirme en el taburete y jugar al Street Fighter 2. Es que fue eso, yo creo que el primer contacto fue en recreativa, porque tener consola en aquella época en sí, casa era yo no, extraño. Yo no, pero tengo, ¿sabes? Así muy, muy, muy vago de haber jugado algún ordenador también, algún microordenador. Porque sí que si intento recordar así, con un poco más de edad, seguro que había jugado a ordenadores, de los microordenadores de 8 bits que hubieran y de... Porque yo recuerdo los momentos de... Que para mí era puñetera magia. Pero claro, era algo totalmente fuera de lo que conocía, que eran cosas analógicas. Para mí todo era analógico, un juego para encajar los cosas. De tablero, los de mesa, claro, y... Claro, entonces, el hecho de que te dijeran de, mira, en esta cinta, ¿no? Esto fue una cinta de cassette, ¿no? En esta cinta hay un juego. Y era como, ¿cómo? ¿Sabes? Claro, porque yo estaba acostumbrado a que hubiera sonido. Entonces, yo llegaba a entender y pensar de, vale, sí, aquí hay algo que es interpretable como sonido, como los discos de vinilo, que pum, metes ahí la aguja, pum, le das, gira y se escucha sonido, ¿vale? Yo eso era capaz de entenderlo, pero de aquí hay un juego y que lo ponías en un cassette y entonces te tirabas un cuarto casi ahí. De, y lo jugabas en la tele. Claro, o en un monitor especial que te venía con el ordenador, ¿no? Entonces, que en esta pantalla saldrá algo. Sí, me refería al hecho de que algo que salía en la tele, lo podías mover tú. Sí. No era solo los canales de televisión, los dibujos y tal, que iba solo, sino... No, es que lo estoy moviendo yo. Sí. Algo que sale en la tele, ¿qué cosa es esta? Claro. A mí que por una pantalla, ya fuera de la del propio ordenador o en una televisión, es lo que dice él, ¿no? O sea, de ves unas rayas, ¿no? Que dices, vale, sí, o sea, como una peli, ¿no? De que estoy viendo unas rayas, lo que sea y tal. Pero en un momento dado, el ¡pum! Aparecían unos gráficos ahí, aunque fueran súper sencillos, y que te dijeran, ten, aquí tienes el mando, o usa el teclado y tal, y mira, con estos botones mueves, y claro, hacías así, movías, y era como... Claro, o sea, para mí eso era magia, era puñetera magia. O sea, para mí, mágicamente en este cassette lo metías aquí, le dabas a reproducir, y luego podías jugar con algo que se movía en la pantalla. Para mí eso era magia. No, mi cabeza no lo... Era algo que te rompía todos los esquemas. Y por mucho que el juego fuera tremendamente repetitivo o lo que sea, o sí, fuera claro, malísimo, sí. O fuera hiper difícil y absurdo, era como esos segundos antes de perder una vida o lo que fuera, de poder mover eso y jugar, era como, pero ¿qué es esto? ¡Qué puñetera locura! Yo recuerdo también de jugar al Asteroid en recreativa y ver esos gráficos poligonales y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y disparar y ver cómo ¡puff! Petaban los asteroides y se dividían en metros pequeños, y yo ser pequeño y decir, que te superaba, era como, no entiendo cómo funciona esto. O el Pong mismo, ¿sabes? Estar ahí jugando ahí con las ruedecitas, subiendo y bajando, y que para mí eso me rompía. Y me rompía aún más cuando jugaba contra la máquina, o sea, cuando en el Pong jugabas contra la IA rival y decías,
claro, es que además yo en mi cabeza era, la tele me está ganando. Porque no lo asociaba al aparato este. La tele me está ganando. Yo estaba flipando. La tele tiene más habilidad que yo. Las máquinas nos van a matar. Recuerdo ese momento Terminator de Skynet. Sí, sí, ya te digo, 5 años o incluso menos. Yo sinceramente no lo recuerdo. O sea, los más antiguos que recuerdo, el que he comentado antes, el ese de, que además no sé ni cómo se llama, que creo que era el de David Bente, que tenía el hijo de los mismos padres, que ese que sonaba Valkyria, es el que más antiguo que recuerdo, junto al Mega Race, uno que comentamos el otro día también de David Bente, y que eran juegos de a dos colores. Creo que el David Bente tenía una paleta de 8 colores, 2 en pantalla. O sea, de wow, era ultra limitado, pero todavía así me alucinaba y tal, y sí, sí. Y todavía así, eso lo jugué poquísimo, y o sea, básicamente lo casté y punto. Y el otro que sí que recuerdo ya más, con que sí jugar más, y aunque no mucho, es de recreativa ya, pero años más tarde, que tenía, o sea, los primeros debía tener con 7, 8 años o así, y años más tarde en la recreativa con 10 o 11 años, jugar al Prisoner of War en el bar debajo de mi casa, y me flipaba también, ¿sabes? De un montón de colores y unos graficazos ahí, un montón de enemigos. Además, hay un beat'em up ahí de chulísimo, que salía, encendía ahí el fuego, que salía, explotaba la puerta, salía, era como jugar a Rambo. Pues estoy jugando a la peli de Rambo, pero ¿qué es esto? Pegando tiros, le montaba una ametralladora. Bueno, salía por ahí, puede ser lo que estoy viendo. Sí. No, sobre todo cuando jugabas a recreativas, que te digo, yo el momento de jugar al Street Fighter 2, claro, había probado antes otros juegos en PC, o sea, en los microordenadores que habían, y en alguna consola de estas de las de primera generación muy limitadas. Claro, irte a un salón recreativo era un salto en nivel de hardware brutal. Entonces, claro, era como 2-3 generaciones superior o más. Y entonces, claro, flipabas, porque cuando más probé el Street Fighter 2, yo estaba acostumbrado a que el salto fuera un botón y tal. Y claro, ver que todos los botones eran de pegar y eran 6, y estaba acostumbrado a uno o dos botones. Y digo, 6 para pegar, que yo me superó totalmente, que yo iba pegando, sí, es que es diferente. Además, si estabas agachado, si estabas a tanta, era también diferente, y era, estoy perdiendo. Y claro, además, dar hacia arriba, de ver cómo saltaba, salto hacia arriba. Y que además, si saltabas en diagonal o tal, pues si saltabas hacia atrás, claro, fue como un... O sea, no entiendo, o sea, sí lo entiendo, pero es como... ¿Cuánto que aprender, no? Claro, o sea... Que, mucha información. Claro, de acostumbrado, pues, a un Mario, a un Sonic... Sonic, porque aún el Mario tienes dos botones. No, Sonic es un puñetero botón. Es un botón, salto, fin, se acabó, no hay más, ¿sabes? Y claro, y el otro era, no, es que las 6 direcciones se usan, 6 botones para pegar, claro, era... Y los combos, ya, cuando descubrías que había combos. Sí, además, y los ataques especiales. O sea, ver que yo estaba pegando y de golpe es el contrario, me ha lanzado una bola de fuego hacia algún movimiento especial que me quedaba guau. Eso ya fue de man, no. Y los bloqueos, contras también, ya. Sí, no, pero bueno. Pero bloqueos, sí. Pero sí, bloquear. Entonces, claro, fue un nivel de ¿sabes? Tienes que llegar hasta aquí para aprender a jugar este juego. Me encanta. Yo, sobre todo, es lo que acabas de decir, de que la mentalidad de los niños, básicamente, es aprender, pero aprender. O sea, lo que tienen inagotable más que nada es la curiosidad y las ganas de aprender. Entonces, esto eran las dos cosas a la vez, ¿sabes? Un juego que además te exigía que aprendieras y además era nuevo, era algo que no habías visto. Claro, era por eso yo creo que nos ha dejado tan marcados, claro. ¿No? Porque se juntaba lo que necesita un niño con lo que ellos te daban, ¿no? Y con el momento y la evolución de esa época, casi a pasos de gigante, de la informática y de los juegos y todo. Y claro, yo creo que por eso, para nuestra pasamos generación... Pasamos del balón y la bicicleta y las canicas, sí. A algo digital y sí. Que empezaba el mundo en aquel entonces. Es que claro, todos los jóvenes que nos ven...
ya están en un... Sí, sí. Lo más antiguo que he visto es Play 2 y... O la Play 3 para ellos retro, ¿no? Sí. Entonces nosotros venimos de los inicios y quizá por eso también tenemos tan... Hemos visto toda la evolución de casi desde cero. Sí, sí, sí. Totalmente. Hemos crecido con los videojuegos. Sí. En mi caso empecé como un Atari porque tuve la fortuna de que mi madre me trajo de Corea, del sur, un Atari. Pero me parece que había muy pocas aquí, más en Estados Unidos, etc. Y se quedó en un armario, porque eso no sabíamos ni instalarlo en la tele. mi tele era en blanco y negro. Recuerdo que tenía un pedazo de transformador, que ahora entiendo lo que era el transformador. O sea, la tele iba a 110 voltios. Y aquí en Europa, o en España, en aquel entonces eran 220. Y yo no sé si eso se podía enchufar directamente y tal. Y nada, pasando los tiempos, un amigo que empezó a estudiar en el colegio de inglés, cogimos el manual y acertamos a ver cómo conectarlo y empezar a jugar al Atari. Pero que pasaron años. Yo creo que no era consciente de lo que tenía ahí, una videoconsola. Lo siguiente ya fue mi Commodore 64, este mismo, que lo resucité ahora un añito o así. Y ahí empecé ya, pues, luego vino la NES, pero yo creo que fue sobre los 8 años o así. Aunque sí antes, yo creo que todos hemos empezado en los salones recreativos, ¿no? Sí. Aquellos sitios llenos de jóvenes, sí. Con el ambiente cargado a humo. Y a humo, ¿eh? O sea, cosas impensables hoy día. Sí, sí, y el niños sonido. Y humo y tabaco. Y salones recreativos, que tampoco quedan, pobres. Sí. Y el sonido, que era muchas veces era estridente. Sí. Pero, y te tenías que acercar mucho a la recreativa para escuchar lo que sonaba. Sí, sí, sí. Porque todas las estaban sonando ahí a piñón. Sí, sí. Y algunas muy fuertes. O sea, había algunas que cuando te ponías cerca, era ¡ostras! ¡Qué pasote! Sí, porque aparte... Sí. Había los New Park ahí como pro sofisticado, sí, y tal, sí. Pero claro, era un negocio que realmente funcionaba y en todos los barrios habían pequeños locales que estaban repletos de creativas y de peña ahí dando vueltas y jugando y claro, sí, eso, sí. Todo el audio ahí a todo trapo, sí, sí. Una maravilla. Sí, sí, no, además lo que molaba es que claro. Y no sé si, solo un apunte, sí, y no sé si aún, pero yo cuando fui hace 10 años, bueno, no, poco más. A Japón, aún encontrabas algunos de estos ahí, sí, pequeñitos, poquitos, sí, pero aún encontrabas. Sí, en y, y con ese ambiente. En Asia todavía. Sí, no muy habituado, pero bueno, sí, 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 yo sí he encontrado. Muchas no tienen nada que ver con lo que hay aquí. Allí, por ejemplo, es donde empezó las recreativas de Guitar Hero, de la guitarra, hay recreativas de bailar. Me acuerdo de una recreativa que vimos que era de Muay Thai. Tenías una especie de saco gigante que era un tío, sí, 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 y te decía dónde tenías que pegarle y cosas de estas y cosas muy locas. Sí, claro, que aquí no... claro, pero eso, o sea, si no es un hardware especial, específico, que te está permitiendo tener una experiencia que de otra forma no puedes, no las recreativas murieron precisamente porque realmente lo que las mantenía vivas y la gente tenía como una locura por ir, era porque una recreativa normalmente estaba dos o tres generaciones por delante de lo que existía en casa. Entonces, claro, esto es el equivalente como si ahora, a día de hoy, en las recreativas hubieran PlayStation 7 y Xbox, no sé, Xbox menos 12, porque como no saben contar los de Microsoft, yo qué sé, algo así, ¿vale? Entonces, claro, es eso, es que son tres generaciones o más por delante. Claro, tú imagínate estar jugando en un salón recreativo a un Tekken, pero que fuera algo que te quedaras de hostia, unos gráficos brutales, un sonido brutal, una jugabilidad y una capacidad de poder hacer cosas que de otra forma en la consola no podría, ni de coña, ¿vale? Entonces, claro, por eso la gente iba, porque, claro, estabas como, era como un viaje al futuro de lo que te ibas a encontrar en no sé cuántos años más adelante, y ya lo tenías ahí, claro, sí. También la forma del juego estaba adaptada a sacar dinero, o sea, el nivel de dificultad era muy alto, muy exigente, y entonces, claro, a la mínima perdías una vida, dos, o las que fueran, y dale, pum, vuelve a pagar para continuar. Claro, esto a día de hoy la gente hay cosas que nosotros nos hemos comido que ellos no se lo han comido ni se lo van a comer, porque, por ejemplo, hay muchos juegos que los continuos son infinitos, o tienes vidas infinitas, o sea, o puedes salvar cuando quieras. Y mueres, cargas y punto, te da igual. Entonces, claro, eso ya no han sufrido lo que es... Que además esto hace gracia cuando a veces hacen algún vídeo de reaction, ¿no? De gente joven que les ponen juegos antiguos
Y claro, cuando pierden y game over, y es como que game over. ¿Sabes? Sí. Y empiezas de cero, con tres vidas. Sí, sí. Y, o tienes un toque. O tienes tres toques. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tienes tres toques! Sí, 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 sí. Y vuelves a empezar desde el principio. Y sí, adiós. Sí. Gracias por seguirnos y recordar que nos podéis seguir viendo. Este podcast ya editado con todas las cosas que comentamos en sus vídeos, sus imágenes y demás, y sus músicas que entrarán hoy porque hemos hablado del otro tema del tema de audio. Entonces, conforme Jaime hablaba de un chip o Dani, pondré algo al respecto, ¿vale? Estamos en el canal de YouTube, nos podéis buscar por Freaky Room con i latinas y con k de kilo. Bueno, lo estáis viendo ahí en pantalla, ¿no? Sí. Que no me acordaba que tenía sin espacios, el cartelón este aquí abajo. Y también, bueno, emitimos el directo en Twitch también. Ahí dejamos el sin editar, por si alguien lo quiere ver entero. También estamos en iVoox, en iTunes y en Facebook. O sea que... Y si os ponéis, nos buscáis en Twitter, que la diferencia es que friki-room, ahí pues os vamos avisando de cuándo vamos a hacer el directo, etc. Aunque en principio ya es último domingo de cada mes. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. A ver si... que había gente, pero no comenta. A ver si os animáis, más o menos. Sí, sí, proponer cosas y comentar, preguntar. Podéis entrar en el directo a través de Skype. Gracias por seguirnos. Gracias a los... A vosotros. Y nos vamos a comer. Hasta pronto. Hasta luego. Mucho vicio. Exacto, a muerte. Con esta consola, concretamente, sí, porque al menos han lanzado un Tomahawk. Jaime, ¿sigues ahí? Es que había parecido como un misil, digo, han lanzado un Tomahawk. No. De nada, a vosotros, un placer, chao. Igualmente, chao. Hasta luego. Chao. Perdona. Espera, es el coche, que me Ya. Es que voy pillado.